de contar con elementos de seguridad pública y tránsito municipal más capacitados a través del Colegio de Abogados del municipio que preside Daniel Tobar Olivera, se imparten talleres a los oficiales. Tránsito Municipal y el Centro Regional de Formación Policial de la Secretaría inició con la capacitación a elementos de tránsito con distintos temas enfocados a su quehacer diario en su labor de protección y vigilancia de tránsito vehicular y peatones. Así lo explica Samuel Mercadillo, director de Tránsito Municipal. Durante estos días hemos aprovechado la no asistencia a cubrir las escuelas y en las mañanas estamos aprovechando para tener pláticas con los elementos de tránsito de los sistemas y modos operativos. De esta misma manera estamos implementando algunos cursos de capacitación con ellos para que en la evolución de la operación en la materia de tránsito ellos vayan también adquiriendo los conocimientos de acuerdo a las nuevas normativas que se están dando. En estos cursos se han abordado temas como cadenas de custodia, derechos humanos, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y la función policial, los cuales son ofrecidos de manera gratuita por los ponentes. Empezamos desde el primer día de vacaciones y va a terminar el último día de las vacaciones para ya entrar a la operatividad normal de protección a las escuelas. O sea, estamos aprovechando las mañanas, que es el momento en que baja el flujo vehicular para aprovechar la preparación de los elementos y actualización. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Juan Alarcón.